cosa es que te cuenten y otra cosa es vivirlo, en realidad. Se sufre bastante. Se sufre bastante, en realidad, estar confinado o encerrado entre cuatro paredes. Que nadie te vea. Que te dejen la comida a un costadito, con la puerta cerrada y al final de cuentas no tengas que ver a nadie por el tema de contagio. Eso es fuerte. Es más fuerte el estrés en que vives. Miles de personas en el mundo han muerto a causa del coronavirus. Sin embargo, la mayoría logra sobrevivir. Hoy, conozca el testimonio de Oclander Ugaldes, gerente de seguridad ciudadana de la ciudad de Jaén, que logró vencer a esta terrible enfermedad. Es fuerte, sí, porque pierdes el gusto, no quieres comer la comida no la quieres ni ver en realidad. Para Oclander Ugaldes, la situación fue compleja, porque tenía problemas en la salud que no eran detectados por los médicos como síntomas del virus mortal. Pasaron los días y le practicaron la prueba, la misma que arrojó positivo a COVID-19. Yo, por ejemplo, mis primeros síntomas míos fueron dolor de piernas y cintura, porque llegó el momento en que ya no podía caminar, en realidad. Y era nuevos síntomas que estaban llegando, en realidad, porque hasta mi propio médico me decía, no son síntomas del coronavirus, pero cuando me saqué la prueba, salió positivo, ¿no? Entonces, era otra forma de poder, poder asimilar la enfermedad o que llega a tu organismo. Desde ese momento, la vida cambió. Para el policía en retiro y gerente de seguridad ciudadana de Jaén, fueron 26 días donde uno no sabe si te vas a ir o es que logra salir, afirma. Y durante los días que yo he estado, que son un promedio casi de 26 días que estuve encerrado, en realidad, durante esos días sí se sufre mucho, en realidad. Y no sabes si vas a salir o no vas a salir, porque en realidad se te quita la respiración, no respiras con tranquilidad. El tema del dolor de cabeza es intenso, es fuerte, la fiebre es totalmente altísima, en realidad, y pierdes muchas veces, y estando solo, no sabes qué hacer, porque tu familia no se te puede acercar. Si estoy acá es por un milagro. Los que sufren también es la familia, y absolutamente todos, todos somos susceptibles a este virus. Y lo único que podemos hacer son nuestras oraciones. Y nuestras familias son los que sufren más, en ese sentido. Tratemos en lo posible. Yo les comento porque, como experiencia de vida, por lo que a mí me ha pasado, y si estoy acá, es porque gracias a Dios y gracias a los medicamentos que me han apoyado mucho, he podido lograr salir. Tomemos bebidas calientes. En realidad, eso es bueno. Y no tratemos de decir, no, a mí no me da la enfermedad. Hay mucha gente que dice, no, yo soy inmune, a mí no me da la enfermedad. No, señores. Hay momentos que solo piensas en la muerte, porque la respiración se agota, pero yo me aferré a Dios. Pensamos lo peor. Y ¿sabes cuándo piensas? Es cuando ya se te va quitando la respiración. Cuando ya tienes dificultad de respirar y sientes que te vas decayendo, es cuando más piensas en la muerte y piensas en cada una de las muertes que pasan, ¿no? Pero yo soy sincero, yo me aferré mucho a Dios, yo me he aferrado mucho a Dios, le he pedido bastante todos los días, y los que no me han dejado de lado, yo tenía siempre el celular a mi costado, los que no me han dejado de lado son mis amigos. Oclander Ugaldes llamó a la reflexión y a cuidarse de este virus mortal que sigue dejando a familias llenas de dolor. Y por intermedio de ustedes es manifestarle a la gente que esto no es cosa de juego, ¿no? Tratemos de cuidarnos, que es lo más importante. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web.
Contáctanos 951-06-2690.